Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa de los temas del campo que le acerca la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, revivimos los aspectos más sobresalientes del día de campo organizado por la firma Agrobari, ubicada a 55 kilómetros de Las Lajitas, en el este de Salta. En el lugar, su administrador nos habla sobre el inicio del proyecto y cómo llega a ser un gran emprendimiento ganadero en medio del Chaco semiárido. Además, un reconocido genetista nos explica cómo trabajaron con la raza Brangus para lograr rodeos comerciales altamente eficientes y de calidad, al tiempo que otros responsables de la finca nos comentan detalles de la organización del campo y aspectos del plan sanitario anual. Por otra parte, un representante del Centro Genético Ciale nos da precisiones de cómo trabaja su empresa en el asesoramiento, asistencia técnica y provisión de genética. Ante un nutrido grupo de productores, técnicos y asesores, la firma Agrobari, de capitales portugueses, ha presentado en el este de la provincia de Salta su desarrollo agroganadero. Presentamos a continuación la nota realizada al respecto a su administrador, Ricardo Roquet. Pues la verdad es que el año pasado nos había bajoneado muchísimo, nos habíamos planteado si lo hacíamos, y realmente el día nos acompañó de lleno, de lleno. Hay que agradecer un día muy, muy bueno, muy lindo, muy agradable, temperatura justa. En relación al desarrollo, mira, venimos planteándolo de hace muchos años. Empezó como una consigna de la empresa apostar a la calidad y hoy venimos después de 10 años en ganadería trabajando todos los días con un equipo que yo realzo y dije hoy en la apertura, son los tipos que están todos los días, desde el peón al administrativo, a las chicas que trabajan en la parte del día a día en el campo y los chicos, eso es lo que nos está llevando, no sé si al suceso, pero por lo menos a llevar a poder producir, a poder trabajar y a llevar adelante lo que usted pudieran ver hoy. Ricardo, presentanos lo que es Agrobari. ¿Qué significa Agrobari y en números qué significa también esta empresa? Bueno, Agrobari significa agroemprendimientos bajo riego. El proyecto empezó en el año 98 con una intención de hacer agricultura bajo riego, trayendo un poco la cultura de lo que se hace en Portugal. Entonces la idea era traer un poco esa tecnología, que no era innovadora, pero era una nueva tecnología en la zona. A lo largo de los años venimos viendo, por una cuestión de costo, por una cuestión de clima, que para los cultivos más importantes el riego era, no lo llegaba, era suplementario, y para los cultivos de invierno podía ser, pero el valor del cultivo no era rentable. Entonces lo que terminamos haciendo fue ir pasando a la parte ganadera y hoy nuestros números son un 75% ganaderos y 25% agrícolas, cuando el margen del riego quedó todavía menor y llega a un 10%, un 20% del área sembrada. Pero hoy somos un proyecto mixto. Nuestra intención es seguir creciendo en el planteo mixto. ¿Qué significa? Que los lotes agrícolas tengan la opción de hacer una pastura y que los lotes ganaderos, que hoy son puro gato, tengan la opción de que el día de mañana podemos hacer alguna rotación de cultivos en ese lote. Y hoy aquí también se complementan una raza que tiene una afinidad espectacular para la zona, que es el Brangus, también una pastura como el gato on panic y por supuesto muchas ganas y el recurso humano de seguir adelante, ¿no? Sí, acá nosotros apostamos siempre a la raza Brangus. Fue un planteo de entrada de dueño de la empresa, analizando las razas sintéticas que habían, apostamos a los Brangus. La verdad creo que no nos equivocamos porque estamos hablando en el
2005 la raza venía avanzando a un ritmo muy considerable, entonces apostamos a eso. Las pasturas, yo creo que no hay que inventar mucho. Acá nosotros cuando llegamos, uno de nuestros errores fue intentar traer cosas, tecnologías, que no digo que no sean buenas, pero no eran las adecuadas para la zona, y acá hoy está claro que el Gatun Panic es la pastura de la zona, es la pastura que sigue mostrando unos resultados muy buenos, por eso en eso apostamos. El objetivo comercial de la empresa, exportar carne, novillos para el mercado interno, ¿a dónde apuntan? Bueno, nosotros somos una empresa de ciclo completo, entonces apostamos a sacar novillos pesados. También somos unos fervorosos adeptos de que el novillo tiene que meter la mayor cantidad de kilos que pueda meter. No creemos en el novillo más liviano, por más que sea conceptual hoy el momento que se genera de que el novillo liviano, que el mercado interno, nosotros no sé si el mercado interno, externo, creo que nosotros tenemos que darle, si tenemos un novillo con capacidad para meterle muchos kilos, tenemos que meterle muchos kilos, no podemos cortar, es lo que yo siempre comparo en agricultura, si yo veo que un cultivo tiene un potencial, no le va a cortar el potencial a mitad del cultivo, y la ganadería lo mismo, entonces en eso, si es exportación, será exportación, si es consumo interno, será consumo interno, pero siempre apuntando a novillo pesado. Después, en lo que es genética, nosotros somos una cabaña nueva, sin una mirada ni una visión de campeón o de sacar grandes campeones y sacar individuos. Nuestra intención es sacar toros funcionales para nuestro rodeo y después salir a vender ese toro que a nosotros nos sirven para que sirvan al productor de la zona. Nos cuesta mucho pensar en ir a competir con cabañas de años, entonces lo que sí apostamos es a las hembras. Y en las hembras, el norte Salta todavía en un desarrollo que esperaríamos que fuera mejor y mayor, pero infelizmente las contingencias del momento no nos permiten, pero puede ser que algún día nos cambie, pero nosotros queremos estar preparados para que el día que haya una demanda importante de hembras, poder venderles a los productores locales lo que vimos hoy. Creemos que eso es nuestro objetivo, que va a llegar un momento que no vamos a poder seguir creciendo y que de ese momento digamos, bueno, acá tenemos para venderle nuestra genética, que sea de rodeo comercial o rodeo cabaña, sea de muy buena calidad.